Egun ondan hoi. Eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik, aurtengo induzketa eta aurkikuntza arkeologikoen berri emateko eta datorren urteko planak aurkezteko deitua izan den prentsaurreko honetara, nerekin batera Álvaro Arrizabalaga, EHUko doktorea, Josu Etxezarraga, arkeologoa, Xavier Peñalver, Arantzadiko doktorea, eta Iñaki Amundarain, Arritzagako brontze aroko meagintzari buruz hitz egiten ari diren... osake gaizki dago hemen orduan, bai, barkatu, bai, amezketako alkatea. Gipuzkoako Foru Aldundiak mantendu oiditu induzketa arkeologikoak krisiaren urte okerrenetan ere, eta hori ez da gauza makala, jakinda estatu mailan batez ere, ba, krisialdian horrelako lanek eukidituzten murrizketak. Proiektu asko eskatzen dira urtero, hori egia da, eta lurralde osoan zabalduta agertzen zaizkigu mapan ikus daiteken moduan. Instituzio eta elkarte ezberdinak eskatzen dituzte laguntza horiek, eta gainera, Euskal Herriko Unibertsitateak, Burgoseko CNI-ek, Centro Internacional para el Estudio de la Evolución Humana, Arantzadik, Arkeolanek, Burdina taldeak, Antxieta taldeak, Munibe taldeak, Burdinola elkarteak, eta bereziki azpimarratuko nahiko genuke azken bolondrez talde hauen lana. Aurten arkeologia ikerketarako eta zabalkunderako diru laguntza eskatuz 42 proiektu aurkeztu dira 2006an. Diru laguntza jaso dutenen artean 13 proiektu urtetan zehar zabaltzen diren induzketa arkeologikoak dira. Handienak Leze Txiki, Munua Hundi, Basagain eta Atxorrotxekoa dira. Beste 18 proiektu, miaketa, zundaketak eta arte ikerketak osatzen dituzte. Geratzen diren diru laguntzak materialen ikerketei dagozkie. Guztira 101.000 euro banatu dira, 121.500 praiela hitzeko induzketa eransten badiogu. Diru laguntza honetan 6.000 eurokoa izan da, handiena. Proiektu askok badute udalen bideko beste finantzazio iturri bat, eskertu nahi nuke alde hortatik, Azpeiti, Azkoitia, Arrasate, Amezketa, Errenteria eta Eskoriatzako udalen implikazioa, eskertzekoa da, ze oso batzutan udal txikiak izaten dira, udaletxe txikiak izaten dira, eta beraien errekursoak ba, ez dira ugariak, eta horrelako lanetan beraien errekursoa jartzea ba, oso berri ona da aldundiaren zat, eta elkarlana badagoela ere erakusten du neurri handi batean. Proiektu berriak dira aurten San Juan Artiako Elizaren induzketa, Oñati, Arrasateko eta Legazpiko zepadien ikerketak, Burdinaren aintzinako metalurgiarekin zuzenean loturikoak, gizaburua tumuluaren induzketa, geoarkeologiarekin loturiko proiektua Burgoseko zeneik burutu nahi duen amaldari buruzko ikerketa, eta Aralarren Arritzagan egin den induzketa arkeologikoa. Datorren urtera begira, eta oraintxe aprobatu berriak dira Kontseilu Gobernuak aurre kontuak, eta orain batzar nagusietan daude eztabaidan, igoera oso garrantzitsua emango du aurre kontuak dauden bezala onartzen badira behintzat, eta diruko porua 188.000 eurotakoa izango da, 166-ko igoerarekin. Orain arte egin diren induzketen artean azpimarratu nahi ditugun emaitzak Anoetako Basagaingo herri Gotortuan, Bidania Goiazko San Pedro Burun, Amezketako Arritzagako Brontze Aroko Meagintzan eta Arrasateko Leze Txikiko koban eman dira. La Diputación ha venido manteniendo las aportaciones, no tanto las aportaciones como las labores de excavaciones arqueológicas, incluso en los peores años de la crisis. Es verdad que se ha producido, como luego explicaré, un decremento durante estos años de la crisis en las aportaciones, pero el hecho de que se hayan mantenido, y no de forma testimonial,
de alguna manera da cuenta del interés que el territorio le ha puesto en materia de patrimonio cultural a esta cuestión, dado que muchas administraciones en los últimos años han incluso pues, hecho desaparecer sus ayudas a las excavaciones arqueológicas, ¿no? Son muchos, es verdad, los proyectos que, repartidos por todo el territorio y procedentes de diversas y numerosas instituciones, solicitan ayudas. Instituciones y asociaciones como la UPV, por supuesto, el Centro Internacional para el Estudio de la Evolución Humana de Burgos, Aranzadi también, Arkeolan, Burdina Taldea, Anchieta Taldea, Munibe Taldea o Burdinola Elkartea. Esta última asociación está formada por voluntarios a quienes hoy quiero aprovechar para agradecer especialmente su trabajo. Este año se han presentado a la convocatoria de ayudas que publica todos los años la Diputación Foral 42 proyectos. Y entre estos proyectos hay 13 que son excavaciones arqueológicas cuya duración se extiende durante diferentes años, no son labores que culminen en un solo ejercicio, en un solo año. Las más grandes son Lesetxiki, Munuaundi, Basagain y Achorroch. Otros 18 proyectos consisten en exploraciones, sondeos, investigaciones artísticas, etcétera, y el resto son para investigaciones de materiales. En total, se han distribuido 101.500, 101.000 euros, 131.500 si añadimos también las excavaciones de Praileaitz. Algunos de estos proyectos tienen también ayudas municipales y quiero especialmente agradecer a ayuntamientos como Azpeitia, Azcoitia, Arrasate, Amezketa, Errenteria y Escoriaza, porque en algunos casos son ayuntamientos realmente pequeños que agradecemos mucho que tengan la sensibilidad traducida en dotaciones económicas en sus presupuestos, que sabemos que son precarios porque no son ayuntamientos con músculo financiero como para poder hacer ese tipo de cosas y que, sin embargo, de alguna manera tienen esa sensibilidad y entienden que forma parte de su patrimonio que tienen que cuidar y contribuyen a ello. Este año ha habido proyectos nuevos como la excavación de en la iglesia de San Juan de Artía, en Oñati, investigaciones acerca de los escoriales de Arrasate y Legazpia, relacionados directamente con la metalurgia altomedieval, la excavación del túmulo de Guizaburúa, el proyecto unido a la geoarqueología, la investigación acerca del yacimiento de Amalda, que va a desarrollar el CNIE de Burgos, y de cara al próximo año, los presupuestos, sí quiero anunciar que si se aprueban tal y como los hemos presentado desde el Gobierno Foral, pues se va a producir un incremento importante en esta área porque entendemos que tenemos ahora recursos para poder recuperar los niveles de inversión que tuvimos antes de la crisis. Somos conscientes de que el territorio es un territorio muy rico en esta materia, no solamente porque existen, como se puede ver y se puede comprobar, yacimientos que excavar, sino porque tenemos colectivos y profesionales interesados y dispuestos a trabajar en todo ello. Está previsto que la dotación presupuestaria alcance los 200.000 euros, 198.000 euros, lo que supone un incremento del 66%. Es verdad que, como decía antes, desde 2009 ha habido un decremento, pero se han mantenido algunas ayudas. El número de proyectos presentados no ha disminuido, esa es la realidad, es decir, que la inquietud y la tensión por seguir investigando y seguir haciendo excavaciones no ha disminuido, ha aumentado. Y lo que ha hecho es que con menos dinero y más peticiones, pues las aportaciones hayan descendido hasta el 32%, ¿no? Del 32% de los proyectos. Muchos de estos proyectos tienen un interés científico relevante. Hemos conseguido rellenar los vacíos de la investigación arqueológica del territorio a lo largo de estos años, por eso creemos que es relevante. Y además tienen un impacto social considerable implicando a una gran masa de voluntariado, como he explicado. Terminaré, antes de pasar la palabra a los expertos, hablando de las excavaciones realizadas hasta la fecha. De las que quiero poner de relieve o subrayar los hallazgos habidos en el poblado Basagain de Anoeta, en San Pedro Buru, en Bidania Goiatz y la metalúrgica de la Edad de Bronce de Arrizaga en Amezketa y en la cueva Lesetxiki de Arrate. Por tanto, bueno, por mi parte nada más, insistir en el agradecimiento tanto a los ayuntamientos como a los profesionales y los colectivos que venís trabajando en ello y para que vayáis explicándonos su contenido le voy a pasar la palabra a Álvaro Arrizabalaga, que es doctor de la UPV, que hablará de los hallazgos de Lesetxiki y mostrará restos de algún animal. Álvaro. Bai, Bai, eskerrik asko deniz. Bai. Bueno, hasiera batean gaztelera zeingo dut, gero galderaren bat euskera esan eskero,
azalduko dut. Bueno, como comentaba, hago en principio la presentación en castellano. Si hay alguna pregunta, algo en euskera, pues se contestará. Bueno, la excavación de Lesechiki cierra este año un ciclo bastante importante de 21 campañas, 20 años consecutivos de trabajo de campo, que a su vez suceden a otros trabajos de campo previos en el yacimiento que desarrolló José Miguel de Barandiarán. Bueno, es un yacimiento que se localiza en Arrasate, en una zona, una pequeña isla en un entorno muy humanizado, en el barrio de Garagarza, muy próximo a una cantera. Los primeros trabajos que se desarrollan entre 1956 y 1968 por parte de José Miguel de Barandiarán fueron muy fructíferos, dieron unos resultados importantes, aunque nunca se llegó a publicar la memoria final de aquellos trabajos. Barandiarán trabajó en una superficie muy grande, en torno a 100 metros cuadrados o quizás unos cuantos más. Encontró materiales muy importantes desde el punto de vista antropológico y paleontológico. Y, el primer trabajo dentro de nuestras campañas de excavación ha ido dirigido a enraizar nuestros propios trabajos de campo, nuestras propias excavaciones con los de Barandiarán, de manera que haya una continuidad también y se pueda, de alguna manera, desde el punto de vista de la investigación, incorporar los materiales recuperados en nuestros trabajos a los de las excavaciones antiguas. El sitio estaba en unas condiciones bastante deplorables, desde el punto de vista patrimonial no reunía las condiciones mínimas, y nuestros primeros esfuerzos se dirigieron sobre todo a recuperar con a través de unos campos de trabajo de Gaztecucha, en su momento con Aranzadi y Gaztecucha, recuperar un poco el entorno, las condiciones del entorno y hacer un cierre perimetral y una cobertura de las zonas de excavación. Bueno, como os he indicado, nuestro esfuerzo principal ha ido dirigido a poner en correlación nuestros propios trabajos en una superficie limitada con los de Barandiarán. Para nuestra sorpresa, además de la secuencia de Barandiarán, hemos encontrado cerca de 4 metros de secuencia prácticamente nueva, que era desconocida en los trabajos antiguos y que cubre un periodo importante. Bueno, algunos números para que, bueno, este año tocó hacer un balance general de estos 20 años, ya que hemos tocado la roca madre y vamos a dar temporalmente por suspendido los trabajos de campo. A lo largo de estos 20 años ha habido 318 colaboradores distintos, 318 personas distintas de los 5 continentes que han participado como voluntarios en las excavaciones. Las universidades de Euskal Herria han participado con más de la mitad de esos colaboradores, y más del 10% de ellos viene del propio Valle del Deba. Hemos tenido convenio de prácticas con distintas universidades estatales. Creo que no ha habido ninguna comunidad autónoma ni ninguna universidad pública del Estado que a lo largo de estos años, teniendo grado de historia o de arqueología, no haya contribuido con algún voluntario. Y creo que conviene hacer una mención especial a los arqueólogos, los espeleólogos de la comarca de Bagoyena, que han contribuido y han brindado su apoyo desinteresado, sin el cual todo esto hubiera sido imposible. Se ha excavado muchísimo, es un yacimiento de grandes dimensiones, 180 metros cúbicos de sedimento han sido excavados. Aproximadamente esto supone 300 toneladas de sedimento arqueológico excavado con unas condiciones minuciosas, como corresponde metodológicamente. Hemos calculado que se han recuperado en más de 55.000 objetos, casi todos ellos, muchos de ellos son restos óseos, aunque hay también bastantes, un conjunto de industria lítica muy interesante. Y, desde el punto de vista académico, es un yacimiento que está homologado en el sentido que han contribuido los materiales que hemos recuperado en esta excavación a la elaboración de 4 tesis doctorales. Hay otras tesis en curso, incluyendo en buena parte los materiales de Lesechiki. Desde 1996 hay un total de 49 artículos en revistas indexadas, casi todas internacionales, capítulos de libro, en distintos idiomas y en distintos países. Y también se ha presentado un total de 36 ponencias y comunicaciones en diferentes congresos internacionales en distintos países, como podéis ver ahí. Bueno, si alguien tiene curiosidad, se le puede proporcionar.
la lista. Bueno, por destacar simplemente dos materiales, porque nos han pedido que seamos breves. Creo que es muy importante la aparición en estas excavaciones de un conjunto de malacológico de conchas de moluscos marinos. Uno de los casos es esa concha roja que veis ahí, que corresponde a Spondylus rojo, un molusco de aguas templadas que vino sin duda de una playa del Mediterráneo, lo trajeron los neandertales hace algo más de 50.000 años hasta Arrasate. Y también desde el punto de vista paleontológico es un yacimiento excepcional, quizás tan importante o más importante desde el punto de vista arqueológico y antropológico es el aporte, la contribución paleontológica. Está ayudando mucho a no solo a rellenar vacíos, sino también a cambiar mucho nuestra perspectiva de cuál es la movilidad de los grupos humanos y de la fauna en los momentos fríos y templados, en las glaciaciones y en los periodos interglaciales a lo largo del Pleistoceno y del Paleolítico, en el cual Guipúzcoa ocupa un lugar clave para toda la entrada de tanto de grupos humanos como de grupos animales, en las migraciones animales para toda la península ibérica. Es uno de los pasos fundamentales, en el cual tenemos no solo el Lesechiqui, sino también la excavación de la Becocova en Arrasate que desarrollamos hace unos años. Y bueno, por dar dos pinceladas, hemos recuperado el resto más reciente que se conoce en toda la península ibérica de macaco de Berbería, de Macacus silvana. Y tenemos también un conjunto de primeras citas de especies que se citan por primera vez en la península ibérica, de especies animales, entre las cuales quiero destacar, por oposición, porque el macaco es muy característico de climas templados, quiero destacar Sicista betulina, el ratón del abedul, que hoy día corretea por los alrededores de Moscú y que da una indicación muy fría. Esta es la primera vez que se cita en toda la península ibérica. Y bueno, para finalizar, creo que corresponde agradecer después de estos 20 años tanto a la Diputación, al Ayuntamiento de Arrasate, al convenio que tuvimos también con la cantera de Cobate para su contribución económica a estas investigaciones, y también a vosotros, a los medios de comunicación, que a lo largo de estos años habéis acudido puntualmente a las citas, a las presentaciones a las que os hemos invitado. Kultura diputatu jauna, lagun inkerlariak, ona bertaratu zareten guztioi, Amezketako herriaren izenean, egunon eta eskerrik asko hona etortzegatik. Duela 10 urte inguru Amezketako herrian eta Txindoko mendiaren mendebaldeko magalean dagoen Harritzagako eremuan arkeologia indusketa lanak hasi ziren. Bertan, aintzinako mehatze gune interesgarri eta baliotsu bat aurkitu baitzen. Geroztik arlo honetako adituak Harritzagako gunean lanean jardun dira. Urtez urte, isil-isilean, apal-apal, interes zientifikoak inspiratuta. Hasierako aurkikuntzetan sakontzen. Udara honetan berriz, Amezketako udalaren eta Gipuzkoako aldundiaren laguntzarekin, indusketei bultzada berri bat eman zaie eta aurreko urteetako konstantziak bere fruitu emankorrak eman ditu eta gaurkoan azken aurkikuntzen berri eman nahi zaizue. Oraingoan, agirean geratu da Harritzagako aintzinako mehatzaritza azternategi izugarria eta goi mailakoa dela. Aurkikuntza berriek Harritzagan brontzearako mehatzaritza jarduera bat egon zela erakusten dute, 1500 urte ingurukoa Kristo aurretik. Eta esan behar da, aztarnategi hau penintxula iberikoan, Asturiaseko beste bi mehatzekin parekatu daitekela bakarrik, eta Europa mailan beste gutxirekin. Zehatzago hitz egin da, aipatu azken aurkikuntzen ondorioz, garai bateko mineralak tratatzeko egiturak aurkitu direla. Eta arkeologoen hitzetan, sorpresarik handiena 7 metroko sakonera koputzu egiten joan diren neurrian oso ondo landutako mehatza aurkitu dela, garai hartako hondakinez beteta. Aurrekoak azalduta esan daiteke beraz, etorkizunari begira brontzearoko altxora handia dagoela ikusteko, ikertzeko eta amezketarrei eta gipuzkoarrei ezagutzera emateko. Ez dago dudarik, garrantzitsua dela gure arbaso amezketarren bizimodua ezagutzeak, gure izaera eta sena ulertzeko baliagarria zaigula. Amaitzeko, ez nituzke aipatu eta eskertu gabe utzi nahi Felix Ugarte elkarteko kideak eta Arkeolan Fundazioko kideak, Javier Manteca, Giorgio Studer, Txomin Ugalde eta gure artean dugun Mertxe Urteaga arkeologa. Taldearen zuzendari lanetan jardun duena. Aldundiari ere bere diru laguntzaren eskertu nahi diot. Eskerrik asko denori.
5 minutos aproximadamente para intervenir, entonces prefiero leer un texto que sé que dura 5 minutos y así no me voy a pasar. Bien, el poblado fortificado de Basagain se sitúa, como todos sabéis, dentro del término municipal de Anoeta, en una colina alargada de a 295 metros sobre el nivel del mar y a unos 200 metros sobre el cauce del río Oria, que discurre muy próximo al yacimiento. La visión y, por tanto, el control de los terrenos circundantes, pese a la no excesiva altura del monte, es muy elevada, lo que permitirá una mejor defensa del enclave. Desde este poblado se llega a divisar con perfecta claridad el poblado del mismo tipo de Buruncha, situado en el término municipal de Andoain. La totalidad del espacio interior del recinto se haya defendido mediante una muralla de piedra de entre 1,5 metros y 2 metros de anchura y una altura calculada de algo más de 2 metros. Durante gran parte de las campañas arqueológicas se ha trabajado en las zonas aterrazadas más propicias para la ocupación humana y en ellas hemos ido recuperando año tras año abundantes materiales e informaciones sobre las formas de vida y costumbres de las poblaciones de la segunda edad del hierro en el territorio de Guipúzcoa. Estos datos se relacionan principalmente con actividades de tipo agrícola y ganadera, metalúrgicas, trabajos cerámicos, construcción de muralla y viviendas, así como otras menos comunes como la actividad de tipo comercial a larga distancia y la actividad cultural. Recogemos a continuación una serie de apreciaciones provisionales, así como futuras líneas de investigación tras la conclusión de esta campaña de excavación. En torno a las estructuras, la definición exacta del trazado de la muralla en la terraza este, en la que llevamos trabajando varios años, así como la posible entrada al recinto por esa zona, el amplio derrumbe perteneciente posiblemente a la muralla y la pendiente que da acceso al poblado por la zona oeste de la cuadrícula abierta son las prioridades en nuestra investigación actual en lo que se refiere a las estructuras. Los avances realizados en la presente campaña han sido importantes en cada uno de estos frentes señalados. Por una parte, el lienzo exterior de la muralla ha sido definido por primera vez en esta zona, aunque muy derruido, definiendo una anchura de muro muy considerable. En cuanto al lienzo interior, se está ampliando su desarrollo hacia el sur, pero lo que es más importante, está definiéndose un muro paralelo o peldaño de menor altura que tal vez pudiera afectar a todo su desarrollo. Este adosado, perfectamente construido a base de piedras escuadradas formando una pared vertical que lo delimita, nos plantea la posibilidad de que nos hallemos ante un escalón por el que transitar los defensores o vigilantes de la muralla desde donde pudieran alcanzar a ver la zona exterior, tal y como se documenta en otros poblados de este momento cronológico. La interrupción de forma brusca de la muralla y su prolongación visualizada a través de un amplio derrumbe de piedras de diferentes tamaños, incluidas las de forma de laja, definiendo una curva de aproximadamente 90 grados hacia el oeste, deja libres de estructuras una amplia zona que pensamos pudiera corresponder con la entrada al recinto. La presencia de dos piedras singulares de considerables dimensiones, paralelas entre sí, parecen definir lo que sería el paso hacia el interior. No conviene olvidar a la hora de valorar esta zona como en campañas anteriores fueron apareciendo tres estelas decoradas alineadas entre sí a la misma altitud, siguiendo el trazado de ese derrumbe que parece marcar la entrada al poblado por su lado sur. Finalmente, en lo que se refiere a los materiales, los restos a lo largo de las sucesivas campañas que se están recogiendo en Basagain son considerables y este hecho se refuerza con la gran variedad de los mismos, tanto en lo que se refiere a las materias primas que los constituyen como a la diversidad de apartados a los que afectan. Elementos relacionados con la construcción de estructuras, defensas, murallas, con las formas de vida, agricultura, ganadería, recolección, industria, cerámicas, metalurgia, con respecto al comercio, elementos de adorno, monedas, y con actividades de tipo cultural, estelas decoradas, nos van enriqueciendo año a año la base para el conocimiento de estas poblaciones de fines de la era anterior y tal vez de los primeros años de la era actual. Sin embargo, en la presente campaña ha sido el apartado del bronce en donde se ha obtenido la pieza más significativa. Se trata, la tenéis ahí, de una fíbula de bronce casi completa, ya restaurada, del tipo Iturisa, con una cronología tardía
que nos adentra en el inicio de la era actual. Su estudio, asociado al de determinadas piezas cerámicas y a otros elementos destacados de adorno recogidos en campañas precedentes, nos permitirá centrar más las ocupaciones de este recinto fortificado. La presencia de la citada fíbula, así como la de otra serie de restos, pone sobre la mesa nuevas problemáticas a resolver en este yacimiento. La presencia masiva de elementos correspondientes a la segunda edad del hierro, así como una serie de dataciones en este mismo sentido, apuntaban siempre a momentos avanzados de este periodo. Sin embargo, los nuevos hallazgos nos prolongan aún más la cronología hacia fechas más recientes. A este tema se le prestará la importancia que le corresponde en el futuro. Este es un mapa en donde se localizan, en el año 1995, las fíbulas con una tipología semejante a la que ha aparecido esta campaña, la Iturisa, que ya veis se centra sobre todo en el territorio, Navarra, una parte de Álava, una parte de Soria, en Iparralde, y luego algunos puntos más aislados en Portugal, en Francia, etcétera. Es todo. Eskerrik asko. Eso egunon guztioi, eskerrik asko lehenengo gonbidegatik, aldundiari eta zuei onatortzeagatik entzutera. Bueno, nik azalduko dut pixka bat lau hitzetan San Pedro buruko induzketan egin ditugun aurkikuntzak, azken urte hauetan 2011an hasi ginen bertan induzten, miaketa batzuk egin genituen eta lehenengo miaketan bederatzigarren mendeko aur baten hilobia topatu genuen. Horrek noski ikerketaren jarraitzera bultzatu gintuen eta hortik aurrera aurkikuntza asko egin ditugu. Esan daiteke gaur egun erdiaroaren lehengo partearen inguruan Gipuzkoan dagoen aztarnategirik honenetako badala, ez? Bertan topatu ditugu elizaren lau fase behintzat, bertan zegoen elizaren lau fase, bat 8. mendetik hasiko litzakena, nik uste dituzuen poste zulo hauek, hemen dauden zulo hauek, eliza horrei dagozkio, hemen dauden zulo horiek, eta ondoren 1100 urte inguruan beste eliza handi batekin ordezkatzen da. Hoi izango liake fase garrantzitsuenak, ze, paradogikoki, oberen mantentzen diran aztarnak antzinakoena dira. Aurten golanak pixka bat zentratu dira nekropoliaren parte handiena induzten. Horrein arte nekropoliaren zati bat hilobi batzuk induztuta genituen, eta iazko induzketatik Gipuzkoa mailan oraindik bakarra den hilobi mota bat topatu dugu, bainumontzi fomarakoa edo tumba de bainera, aitzean bertan egindako zuloa eta gainean tapa dituela. Eta ondoren ere bai Arlauzaz eginako hilobiak, horiek ohikoa direnak, eta hobi soilak ere topatu ditugu. Aipagarria da, hemen ikusten dugu 11. mende bukaerako elizaren absidearen irudi bat, parte bat hautsita du, baina bestea mantentzen da. Aipagarriena da, ez bakarrik garai hartako egiturak eta baditugula. Ez da bakarrik 8. mendeko elizaren aztarnak baduela, beste leku batutan ere topatu dira halakoak edo hilobiak. Ipagarriena da, garai hartako materialak, zeramikak eta ontzi zatiak eta topatzen ditugula. Batzu gainera, halako hilobi zaharrenen barruan, oda, betelan hortan. Aurten ere, ipatzekoa da, hilobi horietako baten barruan, erromatar garaiko zeramika bat topatu dugula, bere lekutik kanpo dago, baina horrek esan lezake, San Pedro buruko muño hortan ere, 8. menditik aurrerako aztarnak ere egon daitezkeela. Hau da pixka bat, irude modelo batean, ikusita aurten topatutako hilobi multzoa, ezta? Ikusten ditugu alde batetik, Arlauza hilobiak, hemen bi txiki dira, bata besteari itxatxita, bainontzi formako hilobiak, batzuk taparekin, da beste batzuk utxik agertu zizkigu, eta beste alde ere bai, hobi soilak. Hobi soil hauetako batzuk, hautsi dituzte,
aurrerako lehenagoko hilobi batzuk. Bueno, aipagarriena da aurten eta pixka bat hor ikusten dira materialak ikusita, bai hasta bai aurten hilobi batzutan atuak, hilatuak edo ajuar, hildakoak bueno, bitxiekin topatu ditugula. Alde batetik hilaz topatu genuen pertsona heldu bat, emakume bat ziurrenez, bueno, dominatxo bat, ziarrezko dominatxo batekin, eta ba, buruan zapi bat edo usteko beste horratz batekin, aurten topatu ditugun astarnak, edo, bueno, bitxi hoiek, zarragoak izango lidake, baina untzi formako hilobi baten barruan, ba, beirazko ales egindako ba, kolare bat edo topatu dugu, eta beste horako arlausasko hilobi baten barruan, beste bi ale topatu ditugu, bata beirazkoa eta bestea ezurrezkoa. Aipagarria da, garai hartan, ba, 6. mendetik aurrera, ba, Eliza kalerasi egiten du lako, ba, hilobietan eta apaingarriak eta sartzea, ez da beti horrela gertatzen, askotan, edo, noiz behinka agertzen dira, horrelako aztarnak, baina San Pedro Burun izan dagoen tokian egonda, 700 metrora dago, Gipuzkoaren erdian, Bidaniatik Bizamarako bidean, esan dezakegu pixka bat gaur egun ba, aparte lehetzen den toki batean dagoela, baina ikusten dugu ba, 8, 9, 10 mende horietan, ba, bueno, ba, bira asko elementu hauek jasotzeko eta ez, lortzeko aukera zutela. Orduan, bueno, ba, benetan azpimarragarri irutzen zait aurten egin ditugun aurkikuntza hauek, gainontzeko urtekoekin alderatuta eta gainean jarrita edo ez, batuta. Eta, bueno, ba, datozen urteetan lanean segitzeko asmoz, oraindik asko dagoan induzteko, batez ere orain arte Elizaren inguruan ba, zentratu garelako, baina bueno, ba, ikusten ditugun astarnak ikusita, ez daukagu zalantza hundirik, inguruan herriskaren, habitataren edo bueno, bizilekuen astarnak topatuko ditugunik. Eta, bueno, ba, nire partez ere, ba, bukatu dut. Zagetiko, linork erdera segita eskatu. Nire bat ez dute, ba. Si. Sí. Bueno, no voy a pasar de nuevo el PowerPoint, pero... bueno, el yacimiento de San Pedro de Iromendi o San Pedro Buru se encuentra en Bidania, entre Bidania y Beizama, a unos 700 metros, y hace... Bueno, en el 2011 empezamos la excavación del yacimiento con una serie de sondeos y bueno, en el primer sondeo ya encontramos un hallazgo, que era una tumba de Lajas del siglo IX, y ello nos llevó a continuar con la excavación y con la investigación. Bueno, durante sucesivos años hemos conseguido identificar varias fases de la iglesia de San Pedro de Iromendi, que desapareció a finales del siglo XIX, y dos de esas fases, que son las más antiguas, se corresponderían al siglo VIII y al año 1100 aproximadamente. En torno a esa iglesia hemos encontrado una necrópolis, un cementerio, y bueno, cabe destacar que en ese cementerio hemos encontrado tumbas del siglo VIII, IX, hasta el siglo XII. Y bueno, junto a esas, o bueno, esas tumbas se realizaron en torno a una iglesia que fue creciendo con el tiempo. En el siglo VIII era una iglesia de madera y hacia el siglo XII, principios del siglo XII, se construyó una que era parte de piedra y otra parte de madera. Cabe destacar que entre las tumbas, la tipología de tumbas que hemos encontrado, hemos hallado un tipo que era hasta ahora desconocido en Guipúzcoa, que son las tumbas de bañera, unas tumbas excavadas directamente en la roca con unas losas como tapas, aunque también encontramos tumbas de Lajas, que son muy comunes, y tumbas de fosa simple. Bueno, cabe destacar que además de las estructuras y de la necrópolis de este yacimiento, que bueno, que puede tener algún paralelo en Guipúzcoa, el interés del yacimiento reside en que aparte, además de este tipo de hallazgos, encontramos también restos de la cultura material, es decir, restos cerámicos, restos de recipientes, que bueno, que son las que nos dan también una idea de la vida cotidiana de las personas que vivían allí, del posible comercio que tenían, sus vías de aprovisionamiento, etcétera. Y bueno, este año cabe destacar también, junto con el año pasado, el hallazgo de ornamentos personales, ¿no?
varias de esas tumbas, alguna una de ellas una tumba de bañera, es decir, del siglo VIII. Probablemente no tenemos la datación todavía, es una datación tipológica con las dataciones del año pasado. Encontramos a un niño enterrado con una serie de cuentas de collar, es decir, tenía un collar con cuentas de vidrio, una cuenta de cristal de roca y bueno, también encontramos otra tumba este año de Lajas, que probablemente será entre el siglo IX y el XI, que también contaba con un colgante de pasta vítrea y otro de hueso. Lo cual pues es un hecho bastante insólito, no es absolutamente raro, pero bueno, en un lugar como este, que aparentemente está aislado actualmente, ¿no? Pues bueno, que vemos que en la época pues tenían sus vías de aprovisionamiento y de conseguir pues elementos de prestigio y suntuarios de este tipo. Y bueno, creo que es todo. Galderaren bat egongo balitz edo, badakigu datu asko bota ditugula, baina pentsatzen dut ere banatu dugun dokumentazioan ere agertzen direla datuak, pero si hubiera alguna pregunta, pues este es el momento. Campañas excavando o 21 que ha habido o va a haber un parón y que habéis llegado a la roca madre. En caso de que cuando continuéis, ¿dónde vais a continuar las excavaciones? Vale, bueno, efectivamente son 21 campañas en 20 años consecutivos, pues la primera fue en el año 96, la última ha sido en el 2016. Entonces salen así las cuentas. El plan de trabajo es una vez que el objetivo primario está cumplido, que era el que hemos mantenido todos estos años, de llegar hasta la roca madre y estar seguros de que toda la estratigrafía está ya valorada, concentrarnos en lo que es la publicación de la memoria. Es un yacimiento que ha dado tanto material, va a requerir bastante trabajo de síntesis. Aunque ya hemos ido publicando hallazgos puntuales, primeras citas de especies, etcétera, elementos especialmente significativos, pero para tener toda esa información en el futuro, los investigadores que se acerquen a entender esos materiales van a necesitar un conjunto de planos, de un catálogo, un general, unos estudios generales, que es muy difícil que se publiquen en ese formato de publicaciones cortas en inglés en las revistas científicas. Entonces nosotros consideraremos que los deberes están hechos al 100% en el momento en el que estén publicadas la o las memorias de la excavación del Lesechiqui. Bien, en ese momento nosotros nos podremos plantear reabrir el proyecto, pero con otros objetivos. En ese momento le propondremos a la Diputación de Guipúzcoa otro planteamiento centrado probablemente en ir directamente a recuperar información sobre esos 4 metros que he citado en el estadio isotópico 6, que son muy poco conocidos, no solo en el País Vasco, no solo en la Península Ibérica, sino en general en Europa Occidental, ¿no? Porque no es que sea el momento más antiguo de la presencia humana, pero sí es un momento en el que hay un cierto vacío de información. Ese chiqui, contra pronóstico, porque esto sí que no estaba en el guión, ha aparecido una nueva red de galerías que en las primeras excavaciones pasó desapercibida, que tiene esas dimensiones, 4 metros de profundidad, lo que, por sintetizarlo, lo que Barandiarán incluyó en sus memorias dentro del nivel 7, para nosotros ha sido el nivel MNOPRSTUIV. O sea, que donde él vio un nivel, a nosotros nos ha parecido un encadenamiento muy grande de niveles, algunos de ellos con mucha presencia humana. Aquí he traído algunos huesos, un hueso concretamente que tiene mucha actividad humana, que se ve que está hendido para extraer la médula. Y entonces, bueno, sería un proyecto nuevo, no sería volver a empezar haciendo un planteamiento a 20 años vista, porque yo, lógicamente, esas cosas se hacen esas locuras se hacen una vez en la vida, pero sería algo más limitado en el tiempo, pero y más dirigido a obtener información de ese momento tan interesante y bien conservado que tenemos. Si no me equivoco,
en el que ha aparecido restos humanos de un pre-neandertal. No sé si en estos 4 metros, por la data que puedan tener, si es posible que pueda haber más o no. Sí, en realidad en el nivel 7 sería el contexto de ese resto humano que citas, el nivel 7 de Barandiarán, o sea que hay un margen bastante grande de posibilidades para que en esos niveles aparezca algún otro resto. Y además, desde el punto de vista técnico, hay novedades también que permiten incluso esquirlas de hueso que son indeterminables porque no tienen la morfología, no tienen el tamaño suficiente. Hay una nueva metodología que permite hacer una determinación a nivel de especie con altísima precisión. O sea, quiero decir que aunque en nuestras propias excavaciones, por sus dimensiones o por su morfología, se nos haya pasado desapercibido algún resto humano entre las esquirlas indeterminables, tenemos acceso hoy día a una técnica que permite determinar que esa pequeña esquirla se corresponde a un ser humano y es fuente potencial de información desde el punto de vista de la dieta o el ADN o lo que consideremos oportuno obtener. Quería preguntarle a Josu si nos podía explicar, por favor, exactamente qué tipo de poblado es San Pedro Buru y si nos puede situarlo en el contexto temporal, porque son varios siglos de ocupación. Sí. Bueno, todavía estamos centrados en la fase, bueno, en torno a la iglesia. La investigación se empezó en ese entorno. Llevamos 6 años excavando. Bueno, a futuro podremos ver exactamente qué tipo de aldea o de poblado puede ser. Bueno, en Gipuzkoa no ha sido habitual encontrar este tipo de hallazgos. Me refiero a que San Pedro Buru puede constituir un primer despoblado encontrado en Gipuzkoa. San Pedro Buru es un entorno en el que hoy en día no hay ninguna urbanización, no hay ningún caserío. Es una colina, hoy en día despoblada, que tiene uso agropecuario y forestal. Hay un pinar en el lugar. Pero que en el siglo VIII, IX, a partir de esos siglos, será un lugar en el que existirá un grupo humano que todavía no sabemos cuál es su extensión, su número. Probablemente sería relativamente pequeño. Pero que puede asemejarse a otros yacimientos encontrados en Álava, por ejemplo, porque en Álava el estudio de los despoblados está más avanzado. Bueno, podemos hablar de un despoblamiento relativo, probablemente en el siglo XIII, un momento en que se deja de enterrar en el lugar, y después continuaría existiendo una ermita que fue ampliándose dos veces, una a principios del siglo XIV y otra a principios del siglo XVI, pero que quedó como un templo, una capilla en el monte, pues como recuerdo de aquel poblado. Finalmente se derruyó la ermita en el siglo XIX y se trasladó al barrio de Lola, que está cerca, porque decían que, bueno, para su mantenimiento, las familias de Lola que se dedicaban a su mantenimiento, pues no preferían poder tenerlo cerca de casa, ¿no? Y parece que el obispado accedió y se desmontó la iglesia de arriba y se volvió a montar abajo. Bueno, por ahora, el estudio del poblamiento altomedieval en Gipuzkoa está en mantillas. Podemos decir que hasta ahora había una serie de planteamientos históricos, historiográficos, que la arqueología ha ido desmintiendo, y pues realmente estamos haciendo historia, ¿no? Tanto en este yacimiento como en otros, que otros equipos están excavando, estamos aportando nuevos datos a la historia de Gipuzkoa, pues en la Alta Edad Media, ¿no? Y este yacimiento, como digo, es que es una punta de lanza en ese sentido, porque además de estructuras de necrópolis, etcétera, que suele ser bastante habitual en torno a las iglesias que se han excavado hasta ahora, encontramos material mueble, encontramos materiales de la vida cotidiana de esas personas, y eso nos lleva a pensar que el hecho de que haya necrópolis y que haya material de la vida cotidiana, pues que el poblado podría encontrarse en el entorno, ¿no? Bueno, eso va a ser una tarea a abordar en otros años, en años posteriores, cuando conozcamos ya lo que es ese núcleo de,
de la iglesia y conozcamos bien las fases en las que se fue construyendo. Y bueno, pues eso es todo lo que podemos decir por ahora, porque al fin y al cabo estamos en pleno estudio, no es como el caso del que nos hablaba Álvaro, de un estudio que se encuentra en su fase final o por lo menos en parte en una fase, ¿no?, de finalización. Si pudiera ser, le pediría a Javier lo mismo, si nos podía dar la data del poblado y más o menos en qué consistía. ¿Qué es? Sí, por favor. Pues un poblado como otros que conocemos en Guipúzcoa, un poblado histórico de, en este caso, de la segunda El Hierro. Están situados siempre en lugares altos, por lo menos con un control visual muy grande, y todos los que conocemos, prácticamente todos los que conocemos en Guipúzcoa, se sitúan en los márgenes de los grandes ejes de comunicación que son los ríos. Concretamente, el valle del Oria, en este caso, es muy importante porque tenemos alineados cuatro poblados: el de Buruncha, que es Cabo Carlos Lacha en Andoain, el de Basagain, que estamos excavando nosotros desde hace 23 años, el de Inchur, que excavé 9 años, hace mucho ya, ya no me acuerdo, que era el primero que se empezaba a excavar en Guipúzcoa, que está entre Albisturi y Tolosa, y el de Murumendi, que está encima de Beasain. Es decir, hay un control incluso visual entre ellos. Antes decía que desde Basagain se ve Buruncha, no se ve Inchur porque los cordales finales de Hernio lo impiden, pero desde Inchur, por ejemplo, se ve Murumendi y viceversa. Es decir, son lugares de control, defendidos con murallas que en el caso de Inchur son espectaculares, tienen 2 kilómetros de muralla, fosos de 4 metros, que se desconocía este periodo, igual que dices tú, de la Alta Media, hace unas pocas décadas en Guipúzcoa se desconocía, incluso se hablaba de que aquí no había edad del hierro, que hoy conocemos eso, 10 poblados que se está trabajando en ellos y que están aportando, pues, las actividades normales de lo que es la vida cotidiana de unos pastores agricultores, pero que no son poblaciones tan anticuadas como podíamos pensar o tan prehistóricas, sino que, bueno, pues algunos elementos que aparecen en estos yacimientos, como el brazalete, fragmento de brazalete de vidrio azul que apareció en Basagain, de origen centroeuropeo, una serie de piezas de demuestran que hay actividades incluso de tipo comercial con lugares muy lejanos, que hay una actividad, por ejemplo, en el caso de, en varios, pero en el caso de Basagain, metalúrgica del hierro, aparecen cantidades enormes de escoria, es decir, que se está trabajando, bueno, que se están poniendo las bases para lo que va a ser luego sociedades mucho más desarrolladas, pero que ya en este momento también, y eso es un poco lo que va reflejando Basagain en las diferentes campañas. Siempre hay alguna sorpresa, el caso de la fíbula esta, que nos va a retrasar seguramente la ocupación en algunos siglos de este asentamiento. Estelas decoradas con retículas, una tenéis expuesta ahora en el Museo de San Telmo, una de las que apareció. Es decir, elementos que demuestran nada más que no solamente se dedican a sobrevivir o a vivir, sino que también tienen otras inquietudes y otras que las van cumpliendo, pues incluso a través de eso, de actividades de comercio a larga distancia, ¿no? Ningún inconveniente en hacer un breve resumen de lo que es Arrizaga. Guipúzcoa, pues, comparando con otros territorios arqueológicos, pues no ofrece esas evidencias monumentales, pero es un territorio eminentemente minero. A principios del siglo pasado tenían la misma concentración de concesiones mineras que Jaén. Eran las dos provincias con mayor concentración. Hoy no queda ninguna de esas explotaciones abiertas, pero ha sido un territorio minero, porque es un territorio de montaña, y en las montañas se dan minerales de todo tipo, unos metálicos y otros no. La minería romana ha sido una de las fases a la que hemos dedicado años de trabajo y que ya más o menos ya son conocidas. Y ahora resulta que ahí, en Arrizaga, en la zona de minas de Aralar, pues ha aparecido un complejo de minería de la edad del bronce medio. Y es un complejo que tiene un volumen en galerías, en pozos, en explotaciones al aire libre, en zanjas kilométricas, que lo sitúan en un nivel
con otros también lugares excepcionales, digo, a un nivel europeo. Por ejemplo, la península ibérica, Arrechaga, se pone en la misma escala que la minería de Asturias en el Áramo o que la zona de Río Tinto. Y poco a poco, en los últimos años, y concretamente ya con la intervención de este verano, lo que veis ahí en la caja pues es mineral de cobre, la malaquita, ese color verde. Ese pequeño objeto es un lingote primario que se ha obtenido de una reducción de mineral, y los fragmentos de cerámica que están en la caja pertenecen probablemente a una vasija utilizada para hacer esa reducción del mineral, para convertir la roca en metal de cobre, y luego el bronce, ya sabemos que es una aleación con estaño, el cobre con estaño. Y en la campaña de este año ha aparecido la estructura de reducción, la mina y el pozo de acceso, o sea, todo el conjunto, que se suma a lo que ha aparecido otros años y, como he dicho, dan un volumen, una dimensión de la minería prehistórica de Arrechaga comparable a los grandes focos peninsulares y europeos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, si os parece. ¿Sí?